Arias. Estamos en la localidad de Guacalera, departamento de Ticara, en la provincia de Cusco. Escuchamos un rumor que decía que el trópico de Capricornio ya no estaría en el monolito. Hoy, miércoles 22 de junio, encontramos con un chico de La Plata con un proyecto muchísimo sol. Después del taller de astronomía llegó la sonda de Tegucigalpa. Somos del grupo Choyos de Astronomía Ras del Suelo y somos de la ciudad de La Plata. Y el proyecto que estamos haciendo se llama El mismo sol, un mismo suelo. ¿Cuál es la razón para que vengan a Guacalera a hacer este proyecto? Y lo que estamos tratando es de ver cómo se observa el sol o las sombras que observamos a partir del sol en distintos lugares de la Argentina de punta a punta. ¿Por qué vinieron a Guacalera y no en otra parte del país? Ah, ese es el misterio que vamos a ver. Esa pregunta. Porque es muy linda. Igual les recordamos que les hemos dejado una invitación con tarea para trabajar con la profe Belén, que en septiembre ustedes van a hacer, ustedes en realidad van a poder develar en septiembre el misterio. Y efectivamente descubrimos que el trópico de Capricornio ya no pasa por este lugar y decidimos llevarlo a su lugar actual. Este monolito fue colocado en la década del 30 por los propietarios de la ex finca Monterrey. Actualmente el hotel de Guacalera con fines turísticos. En ese momento la línea imaginaria del trópico de Capricornio pasaba por aquí, pero actualmente se encuentra mucho más lejos. En 1936 se encontraba en las coordenadas 23 grados, 26.85 minutos. 100 años el trópico se movió aproximadamente unos 1500 metros hacia el norte. O sea, rumbo a Humahuaca. Van a pasar más de 2000 años para llegar a la histórica ciudad de Humahuaca para encontrarse con el Monumento a la Independencia. Y en el año 14129 volverá a Guacalera. Lo importante es que el trópico se mueve muy lento, pero se mueve. Nosotros nos ocupamos de llevarlo a su lugar y ahora te mostramos cómo. Actualmente, la línea imaginaria del trópico de Capricornio se encuentra en las coordenadas de 23 grados, 26.23 minutos. Aquí es su lugar, año 2016. En 12 años será nuestro, sí, en el año 2028 será nuestro por mucho tiempo.
Es nuestro porque llegará a la escuela y tardará muchos años recorrerla. El trópico es nuestro, nosotros lo pusimos en su lugar.